ilustrar la revista número 100. Y claro, yo lo leí ese mensaje y dije, uff, uff, qué responsabilidad, ah, porque a ver qué pinto, a ver qué pinto. Es que siempre que me hacen un encargo, siempre entro primero en fase de crisis, de ay, 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 ay. Pero después dije, venga, va, voy a hacer un homenaje. Voy a intentarlo, porque era mucha responsabilidad. Entonces simplemente tenía que aparecer el número 100 y jugar con la idea de raíces, un pueblo con raíces. Y entonces pinté, se ve este cuadro con un número 100, que es un árbol con todo lucecitas, ¿vale? Esas lucecitas, si os dais cuenta, este señor mayor de aquí, que es mi abuelo, tiene una lucecita aquí en el pecho y este niño tiene otra lucecita, ¿vale? Y todo el árbol tiene lucecitas. A ver, la lucecita es como si fuera el alma de las personas. Y este árbol, todas estas lucecitas representan todas estas personas que ya no están, pero que forman parte del pueblo, ¿vale? O sea, las raíces, ¿vale? La gente que ya no está. Y luego puse caracoles, bueno, porque como se alinean, pues los caracoles, pues puse caracoles. Este de aquí es el torreón de las encantadas, las tres palomas. Este es el enebro, bueno, más o menos. Este es el enebro, es que es muy difícil, es que cada vez que todas las fotos del enebro están tomadas desde muy abajo y me lo tuve que inventar, pero bueno. Este es el enebro, que es enorme, y estos son como raíces gigantes, como que todo el pueblo está a la sombra del enebro, ¿no? O sea, que gracias al enebro se ha construido un poco una identidad de pueblo. Entonces me hizo mucha ilusión pintar este cuadro, y ahí me dijeron que les gustó.